Para nadie es un secreto que esta realidad afecta nuestras atractivas playas, incidiendo directamente en el buen desenvolvimiento de la actividad turística. Atendiendo a esta realidad, nuestros especialistas han venido investigando sobre el tema y ofreciendo sus aportaciones en los diferentes escenarios que se han creado para su discusión y puesta en común de soluciones que nos permitan enfrentarla. Y el acuerdo histórico de este sábado en la ONU, después de 15 años de negociaciones, es un éxito para la protección de la biodiversidad marinera a nivel mundial. Desde la realización del One Ocean Summit el año pasado en Brest, en Francia, que es el segundo país con la zona marítima más importante del mundo, gracias a los territorios ultramarinos franceses, luchamos contra la fragilidad de este recurso y trabajamos muy activamente para su protección. El político a cargo de Panamá, el de cooperación a cargo de Costa Rica, el de comercio e inversión a cargo nuestro de República Dominicana y el de sostenibilidad ambiental y economía circular a cargo de Ecuador. Desde el pilar de comercio e inversión, nuestros ministros de comercio han enfocado su trabajo sobre el fortalecimiento de las cadenas de suministro para identificar las áreas en las que nuestros países tienen ventajas comparativas para incentivar la inversión extranjera y el comercio exterior con nuestros principales socios estratégicos, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países. Los trabajos en nuestro pilar de comercio e inversión tienen una importante coincidencia con otros trabajos que República Dominicana viene desarrollando a nivel multilateral. Por ejemplo, el 24 y 25 de marzo vamos a celebrar en Santo Domingo la Cumbre Iberoamericana, que integra los tres estados de la península ibérica, España, Portugal y Andorra, más los 19 países de Latinoamérica, incluyendo, claro está, los cuatro países de la ADD. Parte fundamental de la cumbre será el foro empresarial, como parte del cual tendremos en República Dominicana más de 1,000 empresarios de todos estos países. Allí estaremos los presidentes del ADD y podremos seguir promoviendo nuestros países como destinos seguros de inversión. Y será sumamente grato pasar la presidencia pro tempore de la Secretaría de la Conferencia Iberoamericana a nuestro querido presidente Lasso de Ecuador. A través de la Red Nacional de Helipuerto, Santiago puede estar interconectado con todo el país. Gracias a la visión de nuestro señor presidente Luis Abinader y a través de nuestra vicepresidenta Raquel Peña, quien le ha dado el seguimiento y todo el apoyo para que este helipuerto sea una realidad. Y celebramos, saludamos y agradecemos en nombre del patronato del Parque Central, el cual presidimos a través de APEDI, la iniciativa del gobierno central en el departamento agropuertuario de iniciar los trabajos con la firma de este contrato en el día de hoy del helipuerto de Santiago. Este es el año que menor porcentaje le ha tocado a los ayuntamientos en los últimos años. No solo es menos asignación presupuestaria, es que fruto de la ineficacia de este gobierno, los combustibles están más caros y ustedes saben que las alcaldías y los ayuntamientos es con combustible que funcionamos. El Blox está más caro. El cemento está más caro. La varilla está más cara. Eso significa que no solamente que nos han asignado menos recursos, es que también han disparado los precios de las materias primas que un ayuntamiento le rinde a la comunidad. Esta es la época peor de la municipalidad. Ese expediente administrativo se puede corregir en días, si quieren hacer las cosas bien hechas. Y van a tener un documento bien hecho, correcto, conforme a la ley, que pueden usar en su proceso penal. Yo no estoy en contra de que allá hagan su proceso penal. Pero específicamente con relación al caso de
defensa, ¿verdad? Sí. Ellos han dicho que la le han dicho a la jurisdicción que ese documento, conocido como informe borrador, es de mero trámite. Entonces la pregunta es, ¿y cómo usted con un borrador pide durante más de un año medidas en contra de 200 y pico de ciudadanos? ¿Juega usted trabajar por este movimiento día y noche para que la democracia siga avanzando, la decencia, la moral, la ética, el trabajo incansable, la transparencia, para que el compañero Luis Abinader Corona siga gobernando nuestro país, nuestra República Dominicana por 4 años más? ¿Lo juran? ¿Lo juran? Si así lo hicieron, que Dios y la paz y la fe, de lo contrario, se lo tome en cuenta. Bienvenido al Movimiento de Integración Nacional, ¡ven! Y que Dios lo bendiga por siempre. Nosotros, al tomar la decisión de la formación de este movimiento a nivel nacional, de integración nacional, lo hicimos con una sola misión, una sola, de que el compañero Luis Abinader Corona siguiera gobernando este país por 4 años más, porque hacía muchas décadas de que este país no tenía un presidente como él. Y que nosotros no entendíamos que el compañero Luis Abinader necesitaba seguir gobernando este país que tanto ha sufrido. Nuestro país necesita de jóvenes, adultos, necesita de cada uno de nosotros para que pueda nuestro país seguir triunfando y seguir desarrollándose. Está en nuestras manos, no solamente del presidente. Recuerden, cada uno de los padres, cada una de las madres, que la educación llega por la casa. Entonces, nada nos sirve a nosotros, nada le sirve al presidente si ustedes no aportan su granito de arena. Es importante que la sociedad se unifique para poder lograr un país nuevo, un país limpio, un país renovado. Que continúe el cambio, que continúe aumentando este proyecto de a Luis Abinader 4 años más. Hay informaciones de que a los alcaldes de los distritos le están ofreciendo 11 millones, de 11 a 15 millones de pesos. A los alcaldes de los municipios le están ofreciendo de 20 a 25 millones y así sucesivamente. Y de hecho, esas informaciones nos las suministran los propios alcaldes que tenemos nosotros en el PLD. Esto de esa cantidad de alcaldes y directores que está conquistando el gobierno, en vez de hacerle bien, le va a hacer mal. Cada cual juzga por su condición. Los alcaldes y directores han tenido un gran apoyo del señor presidente de la República. Nunca la municipalidad había sido apoyada de esa manera. Y en agradecimiento a ese trato, muchos alcaldes están pasando a apoyar a Luis Abinader. Bueno, el problema no es que sea que el PRM ande detrás de ellos. Es que el PRM es un partido que está abierto y todo el que quiera venir al partido pues tiene el derecho de venir. Las puertas están abiertas. ¿No son comprados? No son comprados. Que muestren uno a quién le han dado un cheque. Como diputado luchó por las reivindicaciones y el honor del pueblo dominicano, como en todos los aspectos de su vida, demostrado en iniciativas legislativas como son las que abrazó, entre las cuales se pueden citar el proyecto de ley que procuraba que los agrimensores, estudiantes de término de ingeniería y arquitectura, le pudiesen adjudicar obras de hasta un monto de 60 mil pesos. El proyecto de ley que procuraba que elevara de categoría el distrito municipal, la sección de Lagunas de Misión. Entonces yo tengo 20 años en esa propiedad, tengo todos los papeles ahí, que lo puedo enseñar, el título que me dio el IAB de propiedad en el 2004. Y el fiscal Méndez ahora dice que es testigo de la parte con cargo de que esa gente nunca aparece en los juicios. Ahora es testigo, él es juez, parte y constitución de esa fiscalía. Entonces con ese hombre no se puede. Yo le pido justicia, quiero hablar con mi alemán. Años junto con nosotros y ahora quieren politizarlo todo. No, así no. Así no, ellos tienen que venir a buscarle la solución. Entonces, lo que se está haciendo un llamado que el lunes que viene, nosotros vamos a ir al Palacio Nacional
a la más alta instancia, porque si ellos no pueden resolver aquí abajo, si ellos no funcionan aquí abajo, entonces nosotros el lunes vamos para el palacio. Porque, oye, hay una situación de medio ambiente aquí con ese tierrazo. Y ninguna violación a la ley 6400. Y no vienen a resolver problemas de polvo y el tierrazo. Es decir, la compañía lo que quieren hacerse rica a costillas de que esa comunidad se la lleve el diablo. Presente a toda la clase médica, auxiliares y demás, a todo San Juan, gracias por identificarse cada día con esta lucha que no es ni contra ningún político, es a favor de San Juan, y defender la vida es también, estimados médicos, defender la salud, porque si no tenemos agua, de seguro que las clínicas, hospitales estarían llenos de diferentes epidemias y enfermedades. Que esta región va a desaparecer, y va a desaparecer porque es un peligro inminente contra la salud de todos nosotros. Hoy, junto con el Colegio Médico Dominicano, que viene luchando precisamente para garantizar la salud de todos nosotros, los sanjuaneros hemos dicho presente. Están librando en este momento una titánica batalla y la vamos a ganar con ellos, los compañeros de la barcaza de los negros de Asua. Eso es que alcanza preeminencia la consigna que veníamos pronunciando durante todo el trayecto. Si se juntan los de abajo, la obra de José Francisco Peña Gómez trasciende los límites de la doble caridad y tiene que dejar de ser desde ahora una acción física, empuje, porque se es el líder de la masa y le tienen todas las condiciones para interpretarlo. Y eso tiene una basamenta ideológica, tiene una basamenta histórica. Y ese es el José Francisco Peña Gómez, que se merece esa estatua, no otra más. Muchas gracias. Aquí había un pequeño busto, muy lejos de ser la estatura y la dimensión histórica de Peña Gómez. Sabíamos que esa era una deuda más. El nombre que se le puso por resolución al Palacio Municipal era pequeño, casi no se veía, parece que lo pusieron con miedo también, porque no hay cosa más difícil que vencer el miedo. Así que lo pusimos en letras doradas y grandes, que se vea de lejos y esté bien iluminado. Mi padre tuvo un liderazgo tan grande que trasciende los partidos políticos. Para mí hoy es una señal de madurez y de felicidad ver tantos rostros que estamos repartidos por todos los colores, porque el doctor Peña Gómez no es ni blanco, ni azul, ni verde, ni morado. El doctor Peña Gómez es la mejor representación de la empatía, de la solidaridad, del esfuerzo, de la responsabilidad, del tesón. Y obras como estas son las que nosotros debemos prohijar. ¿Por qué? Porque en un mundo de antivalores como en el que nosotros vivimos hoy, la mejor representación de que saliendo de la pobreza uno puede alcanzar el éxito es mi padre. Eso hoy lo tenemos y nosotros hoy nos sentimos regocijados en este aniversario que cumpliría él 86 años de edad. O sea, él estaría orgulloso porque hoy están ustedes en el poder. Debe de sentirse orgulloso porque sus hijos están en el poder y sobre todo nosotros, lo que estamos emulando su ejemplo. La magistrada Altagracia Ramírez dispuso que el imputado responda a juicio de fondo por los hechos que se les imputa, de asesinato y porte de arma ilegal. Mientras que a su salida de la sala de audiencias, el imputado justificó su accionar al señalar que el fenecido funcionario le debía $3 millones e intentó matarlo. Más de 40 mil armas de fuego que yo traje. ¿Y por eso lo mataste? No, por eso no lo maté, no, porque no lo pagué, no me lo... Cuando tenía una arma también, y me intentó matar también. Nosotros le dijimos al tribunal que el señor Fausto está prácticamente en un estado de indefensión. Indefensión en el sentido de que diligencias procesales, vamos a decir, pertinentes, necesarias,
no se realizaron a su favor. Prácticamente él cuenta con su testimonio, certificaciones y otros tipos de diligencias no se hicieron. Con esto no estoy cuestionando a los anteriores abogados, no sé qué fue lo que ocurrió. El representante legal de la familia Jorge Villegas, al saludar la decisión del tribunal, aseguró que con el juicio de fondo lograrán una condena ejemplar. Asimismo, dijo sorprenderle la conducta que mostró el imputado en la audiencia preliminar de hoy, al decir prácticamente que lo que tuvo fue un hecho justificativo. De una legítima defensa que solamente está en la cabeza de él. Lo que sigue dando incoherencia. Es el brazo tuyo. Programa de televisión nacional, la de es el brazo tuyo. No hay pagaré, no hay. Seguimos insistiendo de que la familia Jorge Vera y Jorge Villegas va a seguir hasta las últimas consecuencias del proceso, porque respetando todo el debido proceso, papá, no me tendrá que pagar su pena de hoy la jueza nos dio a juicio por asesinato, por corte de interés ilegal de armas, y nos acreditó como parte, evidentemente, para ir seguir la reclamación de Jorge Vera. Sí nos sorprendió la frialdad, la soberbia, que mostró el señor Fausto Miguel Cruz. Cruz de la Mota fue detenido por la muerte de su amigo de infancia ocurrida el 6 de junio en las oficinas de Medio Ambiente. De acuerdo al expediente del órgano acusador, Fausto Miguel Cruz planificó el asesinato del ministro porque este se oponía a otorgarle unos permisos para exportar unas 5.000 toneladas de baterías usadas a través de su empresa. Con esta decisión, la jueza Altagracia Ramírez, la Cámara Penal del Distrito Nacional realizará un sorteo para determinar cuál tribunal colegiado conocerá la etapa final del proceso judicial. Yolaine Vázquez, N16.